Brian Powell con Aaron por aquí, con Luis Alberto Hernando en La Palma, antes de la Transvulcania 2014. Así es. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Brian Powell of Iron Far here with Luis Alberto Hernando and translator Mark Pagliacci. Luis, you have a very long history with endurance sports. Can you tell us about that? Luis, tienes una gran historia con el deporte de resistencia. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Desde crío empecé a hacer atletismo y siempre me han gustado las carreras. Siempre hacía la carrera más larga que había en mi categoría y en atletismo hice hasta media maratones, tampoco hice carreras más largas. Luego estuve en esquí de fondo, donde sí hice carreras de varias horas. Y luego las carreras por montaña, el año pasado es el primer año que hice ultras. De hecho fue esta la primera carrera larga que hice el año pasado y luego tres, esta va a ser la cuarta. So okay, he has been into endurance sports since he was a child, broken into the long distances in his age group since he was a child. So and then he got into Nordic skiing, where he was an Olympian. So and then he got into mountain races, getting into ultra distances last year in this race in Transvulcania, and now this is his fourth ultra, and well, that's it so far. With skiing, how long of a history did you have with skiing? And for many years, there were many people from ski mountaineering who came into ultra running, and now there are runners like you and Javier Sabinal who come from Nordic skiing. Why do you think the Nordic skiers are coming into trail running? Siempre el esquí estuvo conectado con el mundo de los corredores. ¿Por qué crees que corredores como vos y como Javier vienen del esquí nórdico a correr por montaña? Yo conocí ya las carreras por montaña los años que estaba dedicado al esquí, lo conocí en la pretemporada, ¿no? que hacíamos muchos entrenamientos por el monte y hice incluso alguna carrera como preparación, ¿no? para el invierno, sin prepararlas en absoluto y sin fijar ningún objetivo, ¿no? En las carreras de verano. Pero yo creo que somos gente que estamos conectados con el monte y la mejor manera de aprovechar el verano es corriendo por los senderos, no hay duda. Y aparte ahora, hacer la pretemporada esquiando creo que es fabuloso porque entrenar un montón de horas que corriendo sería imposible, no es lesivo el esquí, no tiene impacto y entonces podemos meter muchas más horas que para montar todo el verano y hacer todas las carreras nos viene fabuloso. Great, yeah. It's Nordic skiing, it goes like for these guys who has snow in the winter, is like the pre-season for the summer. They do it for preparation for the summer. He got into Nordic skiing even during he knew before mountain races than Nordic skiing. So he got into Nordic skiing to prepare for mountain races in the summer. So as they are all guys connected to the mountains, it's the best way to get into preparation for mountain races. And ski is not bad for the legs, and you don't get injured in that. So it's perfect. It's the perfect. So a rest season where you can still train. Yeah, and creo que en temporada descansa un poco. So being an Olympian skier was a side effect of being a mountain runner. ser olímpico en esquí fue aparte, fue como algo superior a ser. Yo creo que para mí ha sido igual de importante, yo creo que la clasificación, sobre todo la clasificación para la Olimpiada, ¿no? Y tener la experiencia de la Olimpiada, ¿no? Que para cualquier deportista es quizá, ¿no? Bueno, lo más importante sería ganar, ¿no? Ganar, la Olimpiada, sí. Pero bueno, al nivel que yo estaba, la clasificación fue una experiencia bestial, ¿no? Pero es prácticamente igual venir el año pasado aquí a Transvulcania y haberlo preparado, llegar aquí, verme en carrera, ver que estoy disputando la carrera con los mejores corredores del mundo, la carrera quizá más importante del mundo. Yo creo que es una sensación de satisfacción muy parecida Well, he says that being an Olympian, it's something amazing, and
nearly in the classification and the preparation for the Olympics. It's great. It's like whatever sports guy wants to do, go to an Olympic game. But, well, even winning the Olympic game would be better. But he says that it's almost the same thing, that coming here and racing the best guys and being in the front pack of the race is nearly the same satisfaction than going to an Olympic game. Okay. You've had great success in shorter mountain races. You are a skyrunning world champion. Why have you chosen to move up to ultramarathons? Has tenido un gran éxito en carreras de distancia corta. Fuiste campeón del mundo en skyrunning. ¿Y por qué decidiste moverte a la ultra distancia? Sí. Bueno, pues principalmente fue por dos cosas, ¿no? Que además fueron a la vez, ¿no? Que Adidas me propuso, Adidas quería meterse, ¿no? En las carreras de ultra distancia y quería hacerlo a poder ser con alguien que también empezara de cero, ¿no? Empezar a la vez. Y además yo también, eso, llevaba ya 3 años corriendo las mismas carreras de estas, ¿no? Carreras de media distancia. Estaba ya empezando a repetir circuitos y bueno, estaba un poco entrando en la rutina, que es lo que no quería, ¿no? Necesitaba una nueva motivación, además veía, ¿no? la repercusión que estaban teniendo en estas carreras y el ambiente, ¿no? Que veía en Transvulcania en carreras de estas de larga distancia y por lo uno, ¿no? Por haberme lo propuesto a Adidas y por la motivación nueva que era, ¿no? De pasar a estas carreras, pues no lo dudé. He had his new sponsor, which is Adidas, that was trying to get into the ultra running scene, but also do it with someone who had never done it, which was perfect for Luis. And he was also getting in the routine of running always the same races, all the short distance races, and watching the ambience and the great races and the repercussion that all these races like Transvulcania were getting. So it was like the perfect way to get into it, right? Yeah. La Palma, or Transvulcania was your first ultramarathon, yes? Sí, sí, sí. You had great success. You were second behind Kilian, very close. Have you learned anything in the year since then? Sí, que si has aprendido algo después de ser segundo durante el año. Sí, sí, sí. Yo con la mentalidad que vengo ahora, ¿no? Después de llevar 3 ultras, ¿no? Después de haber corrido esta misma carrera, es de intentar hacer todo igual que lo hice el año pasado siendo novato, ¿no? No entrar en un exceso de confianza, ¿no? De decir, esto ya lo conozco, ya sé lo que hay que hacer, ya he corrido esta distancia, no hay ningún problema, puedo con ello. Ir con la mentalidad, ¿no? Con el respeto, sobre todo con el respeto que venía el año pasado, y tener muchísimo cuidado en los avituallamientos, no pasarme ni uno, beber bien, comer bien, intentar eso, hacerlo como si fuera la primera, como con todo el respeto que venía el año pasado, no pasarme con el ritmo y eso, hacerlo como el año pasado, que funcionó, con la misma mentalidad. Yeah, como si no supiera nada. Yeah. Though he learned a lot last year, he came back with the same mindset of being a rookie in this, like, trying to not to make mistakes and to be polite with the aid stations and drink every time, and of course with respect, with the respect of the distance, not coming here with a trust, not being not underestimating the race and do it perfect. Yeah, it's like being not total rookie here again. Yeah. You were second to Kilian last year. What do you need to do to beat him? ¿Cómo? Fuiste segundo detrás de Kilian el año pasado. Sí. ¿Qué hay que hacer para ganarle? Es difícil. Esto, bueno, creo que debes preguntárselo a Dakota. Okay. Él lo sabe. Y bueno, ganar a Kilian cuando él está en forma, cuando tiene un buen día, yo creo que es prácticamente imposible. Y no sé, yo lo que intenté el año pasado pues fue estar siempre lo más cerca posible de él y esperar que no tuviera el día y tenerlo yo, ¿no? Yo creo que es lo que se necesita, que él no tenga un buen día y tú hacer la carrera de tu vida. Si no, creo que es muy difícil y bueno, yo creo que él estando en forma a día de hoy, creo que no nadie le gana. Well, first, that's something you have to ask to Dakota, because he did it in 2012. But he thinks that the best way to beat Kilian is to stick close to him and to wait that he has a bad day. Because if he's having a good day, it's barely impossible to win him. So that's the main strategy, to stick close to him and try to have your best day and wait for his bad day. you have had a long history with endurance sports and always in the mountains. What
what comes first, the mountain sport or the mountain or the endurance sports? Bueno, tienes una gran historia con el deporte de resistencia y con la montaña. ¿Qué viene primero, el deporte de resistencia o la montaña? Va unido, yo creo, ¿no? Yo ahora mismo no me imagino hacer un deporte tantas horas, tener que entrenar tantas horas si no fuera en la montaña. No me imagino estar tantas horas en la bici por la carretera o estar haciendo asfalto, preparando un maratón de asfalto. No me imagino dedicarme tanto tiempo al deporte si no fuera en este entorno. Y no lo sé, yo creo que es más ahora mismo, ¿no? Después de tantos años haciendo deporte, tantos años compitiendo, creo que para ella es más importante la montaña que el deporte en sí. Lo uno va con lo otro, por supuesto, pero bueno, no entrenaría tanto si no fuera por el mundo. Well, it's something that goes connected, the endurance sports and the mountains, because he doesn't imagine himself preparing a road marathon or training 7 hours over the road bike. He does this because he does it in the mountains. And now with the years, he thinks it's all the mountains. All the first thing is the mountains. Yeah, for sure. Okay. Muchas gracias, Elizabeth. Y buena suerte. Necesitamos. Gracias.